Una fuerza oculta recorre nuestro planeta y ahora, por primera vez, se hace visible. Los satélites que escanean la Tierra nos muestran un planeta con nuevos detalles sin precedentes. Así es la Tierra como organismo dinámico y vivo. Así es como las fuerzas ocultas de la naturaleza se interconectan de formas extraordinarias. Y en última instancia, cómo mantienen la vida en sí misma. Así es como funciona el planeta visto desde el espacio. La Tierra desde el espacio. A 500 kilómetros al oeste de África, en las aguas costeras de las islas de Cabo Verde, los pescadores están ocupados. Cada pocos días, las tormentas revuelven los nutrientes del fondo del mar, atrayendo a grandes bancos de peces. Los hombres y sus familias dependen de estos generosos mares. Se acercan nubarrones. Los pescadores deben darse prisa para recoger sus redes. Es la época más cálida del año y está teniendo lugar un fenómeno extraordinario. Un suceso que revela solo una parte de un vasto y antiguo ciclo que afecta a todo el planeta. Solo puede verse utilizando la tecnología más moderna desde el espacio. ...700 kilómetros más arriba, un satélite supersensible llamado Aqua graba un cambio en la temperatura del agua. El escáner de infrarrojos del Aqua detecta que el océano ha alcanzado los 26 grados centígrados, una temperatura crítica. En amarillo, vemos cómo el agua cálida del mar empieza a evaporarse con rapidez. Grandes áreas de vapor atraen el calor del sol desde el océano y lo transfieren al aire. La capacidad del agua de transportar energía pronto causará estragos sobre los desprevenidos habitantes del sur de Estados Unidos. El Aqua es solo uno de los más de 100 satélites que están revolucionando nuestro conocimiento sobre la Tierra. Los satélites miden, graban y transmiten terabytes de información cada segundo. Ahora, y por primera vez, esta información puede utilizarse para construir un retrato digital único de todo el planeta en acción. La Tierra, como un supersistema gigante. La peculiar habilidad del Aqua de rastrear vapor de agua invisible revela la enorme magnitud de una sola parte de este sistema. La interacción entre el Sol, los océanos y el aire. Aunque los pescadores no puedan verlo, 180 toneladas de agua ascienden cada hora.
llevándose con ellas la energía equivalente a la producción de una pequeña central nuclear. Kilómetro más arriba, este vapor se condensa en forma de nubes y libera su calor. Elevando varios grados la temperatura del aire que hay a su alrededor. A medida que el aire se va calentando, sube más y más, produciendo vientos verticales muy fuertes que elevan las nubes hasta unos 15 kilómetros de altura. A medida que la tormenta va creciendo, el efecto de la rotación de la Tierra la va obligando a girar. Los nubarrones se funden, formando un amplio círculo. Y nace un huracán. Visto desde arriba, un huracán es una de las centrales eléctricas más increíbles de la naturaleza. Visto desde la Estación Espacial Internacional, el huracán cruza el Océano Atlántico y entra en el Golfo de México, donde sus cálidas aguas alimentan esta gran tormenta. Los seres humanos están a punto de sufrir la fuerza del sol sobre el agua. El huracán libera su furia acumulada. Vientos de 200 kilómetros por hora retuercen el acero como si fuera papel. Las casas vuelan por los aires. Estas son las consecuencias físicas de la capacidad que tiene el agua para almacenar y liberar energía. En solo 12 horas, el huracán transforma Luisiana. Cientos de miles de personas son desplazadas. Puede que los habitantes le echen la culpa a su mala suerte, pero la pura verdad es que todos le debemos nuestra vida al proceso que ha producido la tormenta. Un huracán se comporta como una válvula de escape cuando el océano se calienta demasiado. Ayuda a equilibrar el clima, redistribuyendo el calor alrededor del planeta. Este, en concreto, ha disminuido unos 4 grados centígrados la temperatura de amplias zonas del Atlántico, devolviéndole el equilibrio al océano. Pero incluso un huracán de categoría 5 es solo una diminuta pincelada dentro de un cuadro mucho más grande.
Nuestra nueva tecnología, nuestros ojos en el espacio, revelan cómo todo está interconectado a escala planetaria. Son estas conexiones ocultas las que, en última instancia, mantienen la vida. A medida que la Tierra gira sobre sus ejes, los satélites miran hacia abajo y registran temperaturas, presiones, cambios eléctricos e incluso los lentos movimientos de las masas continentales. Esta nueva forma de mirar el planeta revela muchos hechos básicos fundamentales. Entre los que se incluye el por qué algunas partes del mundo son fértiles y otras no. Es junio. La humanidad está inmersa en sus quehaceres diarios. En la Gran Manzana, los neoyorquinos desarrollan su vida con un calor de 25 grados centígrados. La brisa sopla desde el este y la ciudad disfruta del sol. A 11.000 kilómetros de distancia, en Delhi, los taxistas hacen lo que pueden por lidiar con las lluvias torrenciales. El diluvio cae tan rápido que las calles se inundan en cuestión de minutos. Mientras tanto, visto desde su órbita, un salvaje incendio arrasa el norte de Australia. Y debajo de estas nubes, el granizo cae sobre Shanghái. Antes de que la Tierra fuera visible desde el espacio, parecía que dichos eventos no estaban relacionados, pero la verdad es que todo está conectado. Si unimos la información de 5 satélites, veremos una parte del sistema, una capa. Es la atmósfera en constante cambio que envuelve nuestro mundo. Esta extraordinaria demostración nos permite ver cómo la atmósfera transporta vapor a escala global. Si lo vemos a cámara rápida, 2 segundos equivaldrían a un día. Normalmente el vapor es invisible, pero ahora podemos contemplarlo. Podemos ver todo el planeta en un solo fotograma. Si colocamos esta información alrededor de un modelo de la Tierra, nos ofrece una nueva perspectiva de nuestro planeta. El clima de todo el planeta está motivado por un proceso. La región alrededor del Ecuador recibe la mayor cantidad de energía solar y produce la mayor parte del vapor de agua. Una franja gigante rodea el planeta. Los sistemas de vapor siempre viajan en la misma dirección, desde fuera hacia dentro de los polos, conducidos por los imperantes vientos y por la rotación de la Tierra. En el hemisferio norte giran en el sentido de las agujas del reloj. Grandes remolinos de vapor abarcan unos 3.000 kilómetros. En el hemisferio sur, giran en sentido contrario. La Tierra siempre busca un equilibrio que jamás conseguirá alcanzar. A medida que estos vientos cargados de vapor
chocan contra los continentes de la Tierra, producen unas condiciones específicas para cada lugar. Tenemos un ejemplo en India Occidental, a finales de julio. El aire, cálido y húmedo, se ve obligado a ascender por una cadena montañosa llamada los Ghats. Así se forman unas enormes nubes. El resultado recibe el nombre de monzón. Miles de millones de toneladas de agua caen del cielo, transformando la agostada tierra en fértiles llanuras. En China, el monzón llena innumerables arrozales. Este proceso alimenta a 3.000 millones y medio de personas. La mitad de la población mundial. Por el contrario, al otro lado del mundo, los vientos preponderantes deberán cruzar las altas montañas de los Andes antes de llegar a la región central de Chile. La gran altitud vacía el aire de vapor, constituyendo así uno de los lugares más secos de la Tierra, el desierto de Atacama. Aquí hay lugares en los que jamás se han registrado lluvias. Es una de las fuerzas fundamentales que mantienen la vida. Pero solo es un componente más de un mecanismo mucho más complejo y entrelazado. Para ver la siguiente pieza, tenemos que darle la vuelta al planeta y observarlo desde otra importante perspectiva. Desde abajo, donde existe un torbellino del tamaño de un continente. Vista desde el espacio, la Tierra es un lugar de extremos. El cálido Ecuador y los gélidos polos tienen variaciones de más de 70 grados centígrados. Estos altibajos en las temperaturas empujan el aire y el agua por todo el planeta, creando mecanismos invisibles que permiten que surja la vida de las formas más insospechadas. Uno de los mejores ejemplos tiene lugar en las oscuras y frías aguas del Océano Antártico, a 60 grados de latitud al sur. Estos son los 60 bramadores, las aguas más agitadas de todo el planeta. Aquí,
Las tormentas y los persistentes vientos baten el océano y lo convierten en una incesante furia, moviendo 130 millones de toneladas de agua por segundo. Todo esto alimentado por el desplazamiento del calor desde el Ecuador hasta los polos. Pero estas aguas también esconden un sorprendente secreto que afecta a casi todo el planeta. Para entender por qué, tenemos que viajar aún más hacia el sur, hacia la parte inferior del planeta. La Antártida mide 1,5 veces el tamaño de Estados Unidos. Permanece bajo una oscuridad continua durante casi 6 meses al año. En invierno, la temperatura puede alcanzar los 80 grados bajo cero. Este lugar tan hostil es el último y más importante páramo de la Tierra. Pero aquí también hay algunas personas, científicos que están desvelando los secretos de la Antártida. Además de la información que reúnen los satélites, estos científicos están buscando la importancia global de este gélido lugar. Han encontrado un conjunto de circunstancias que hacen que la Antártida sea especialmente fría. A su vez, esta temperatura tan baja juega un papel fundamental a la hora de mantener todo tipo de vida, incluso en las exuberantes junglas que hay a miles de kilómetros de distancia. Estas imágenes se obtienen uniendo la información de 17 satélites diferentes que están pendientes de la Antártida. Revelan la existencia de un enorme sistema de agua que rodea constantemente todo el continente. Este monstruoso torbellino se mueve debido a la rotación de la Tierra. A medida que el aire, cálido y húmedo, migra hacia el sur, gira y gira formando un sistema gigante e invisible denominado chorro polar. Los incesantes vientos hacen que el agua del mar que tienen debajo se mueva. El océano Antártico es el único círculo de latitud del mundo sin tierra. Como resultado, una enorme corriente circular gira de forma incesante. Se trata de la corriente marina más fuerte y persistente del planeta. La combinación de vapor, agua y viento y la forma de la Tierra forman los 60 bramadores. El chorro polar es tan potente que aísla la Antártida del resto del mundo, evitando que gran parte del calor o la humedad llegue al interior, y creando el lugar más seco y con más viento del mundo. Aquí, las ventiscas están provocadas por vientos que levantan la nieve del suelo, en vez de las precipitaciones del cielo. Este denso y gélido aire, resultado directo del chorro polar, mantiene todo el continente a temperaturas extremadamente frías. Y en invierno, las duras condiciones disparan un proceso de mantenimiento de la vida que tiene lugar bajo el hielo. Aquí,
escondido de todo, ocurre algo extraordinario que afecta a todo el planeta. Cada invierno se forman 25.000 gigatoneladas de hielo marino alrededor de la Antártida, superando así el tamaño de Australia. Este modelo, generado gracias a 2 años de información del satélite, nos muestra cómo el continente cambia de forma constante. El cambio estacional más importante de todo el planeta tiene un profundo efecto en la vida de todo el globo. Y todo ello debido a la física del agua salada. Ver este proceso en acción significa observar la Antártida a medida que va llegando el invierno. Cae la noche. La noche más larga de la Tierra. Sopla un viento catabático. Procede de aire frío que cae desde las montañas de la Antártida. La corriente, de 150 kilómetros por hora, hace que todo esté en calma. Los pingüinos emperador son uno de los pocos animales que permanecen aquí a lo largo de todo el invierno. Pero incluso ellos tienen dificultades para sobrevivir en estas gélidas condiciones. En una remota zona costera llamada el Mar de Weddell se forman una serie de polinias. Se trata de grandes regiones de mar abierto, rodeadas de hielo. Aquí, el viento catabático enfría el agua del mar hasta alcanzar temperaturas bajo cero. Una vez que la capa superior del océano cae por debajo de 1,5 grados bajo cero, se cruza un umbral crítico. Ahora entra en acción otra importante propiedad del agua salada. En la superficie, el mar comienza a congelarse. A un nivel microscópico, diminutos cristales empiezan a crecer, uniéndose unos con otros. Cuando el agua marina se congela, libera su sal. Así que el agua que no está congelada se vuelve más salada aún. Así, se forma una salmuera que crea estrechos y largos tubos en el hielo recién formado. La salmuera es más densa que el agua normal del mar y hace que se hunda. Esta pesada agua salada se lleva oxígeno del aire con ella. Y lleva dicho oxígeno hacia las profundidades. La formación de hielo acelera este proceso en velocidad y magnitud. Enseguida, aparecen largas estructuras en la superficie que empiezan a formar una sólida masa. Lo que comenzó siendo un proceso microscópico puede verse desde el espacio tan solo 7 días después. Thank you.
Las últimas mediciones de los sensores de los satélites y submarinos revelan una antigua, aunque invisible, consecuencia de esta extraordinaria transformación. Cada segundo, 1,5 millones de metros cúbicos de agua salada densa se hunde. Se trata de una corriente vertical imparable. En el punto en el que el agua entra en contacto con el suelo marino, se extiende cientos de kilómetros, cayendo en cascadas sobre la plataforma continental. Así aparece una cascada submarina, jamás vista por el ojo humano. Un torrente equivalente a 500 millones de cataratas del Niágara. La fría, densa y oxigenada salmuera cae despacio, en silencio, hacia el abismo. No volverá a salir a la superficie hasta dentro de al menos 1,000 años. Esta recreación, que utiliza información de satélites llamados GOCE, revela lo que ocurre a continuación. Cuando se combina con otras medidas, muestra cómo el flujo de la Antártida lleva agua de nuevo hacia el Ecuador. Una corriente constante de profundo, frío y salado líquido migra hacia el norte. A medida que estas lentas corrientes viajan en silencio al otro lado del globo, remueven y enfrían los océanos de todo el planeta. Este antiguo sistema regula la temperatura media del agua hasta medio grado. Dicha estabilidad ha permitido que la vida prospere, protegiéndola de fuertes oscilaciones en el clima del planeta. Cuando por fin el agua vuelve a la superficie, comienza una existencia más dinámica al unirse a corrientes más cálidas y rápidas. Visto desde aquí arriba, todo el océano se ve como una única y eterna masa giratoria. Esas corrientes de la superficie varían su temperatura dependiendo de la energía que reciben del sol. Y esto, a su vez, determina la cantidad de vapor que se libera al aire. Son estas variaciones las que provocan los cambios estacionales, tanto en la Tierra como en el océano. A medida que la corriente del Golfo se enfría en el otoño, eso provoca que los arces de Nueva Inglaterra se tornen rojos y pierdan sus hojas. Seis meses después, y a medio mundo de distancia, otra corriente llamada Kuroshio comienza a calentarse y los cerezos florecen a lo largo de todo Japón. Procesos similares tienen lugar en todo el mundo, dirigiendo así los ciclos estacionales de casi toda la vida del planeta. Visto desde el espacio, el océano y la atmósfera están estrechamente entrelazados. Un continuo sistema formado por agua, del cual 12 billones de toneladas flotan en el aire en algún momento.
tormenta. Cada gota de agua forma parte de este enorme motor que pone en marcha muchas de las actividades que definen nuestro mundo. Pero este mecanismo planetario esconde mucho más de lo que parece. La fría salmuera de la Antártida pronto se someterá a otra transformación cuando interactúe con uno de los sistemas más violentos de la Tierra. Y cuando el fuego y el agua entran en contacto, ocurre algo mágico. Un proceso que sostiene casi toda la vida del planeta. Al oeste de Perú está teniendo lugar un importante y violento suceso. Millones de anchoas y sardinas se alimentan de plancton. Millones de otros peces predadores y aves marinas migran aquí cada año para alimentarse de estos bancos. Se trata de uno de los volúmenes más densos de vida marina conocidos. Y por eso también hay seres humanos aquí. Pero esto es mucho más que una rica zona de pesca. También es uno de los mejores ejemplos de cómo dos de los sistemas de la Tierra interactúan para conservar la vida. El primero de ellos es el ciclo del agua. Pero el otro está contenido dentro de nuestro planeta. Su abrasador y fundido interior. Es aquí donde se originan casi todos los materiales que se necesitan para crear la vida. El mundo no es una sólida bola de roca, sino más bien una esfera derretida de líquido supercaliente con una corteza fría en su exterior. La superficie de la Tierra es como la piel de una gota de lluvia y, por tanto, es de lo más inestable. Un terremoto de magnitud 9 azota Sendai con tal fuerza que empuja a Japón 2,5 metros hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo, un volcán entra en erupción. Escupe una enorme y piroclástica columna de humo y cenizas hacia la estratosfera. Estos eventos tan violentos son solo alteraciones locales provocadas por las antiguas y lentas corrientes de roca fundida que circulan constantemente por el interior de la Tierra, alimentados por la descomposición radioactiva del corazón del planeta. Es este material que sale a través de la corteza el que proporciona los elementos básicos necesarios para la vida. Dos sistemas, uno abrasador y otro acuoso, interactúan en muchos lugares.
El más importante de ellos tiene lugar en el suelo marino. A 250.000 metros debajo de la superficie, en el fondo del Océano Atlántico, descansa una cadena de volcanes submarinos. A su alrededor, la lava y los gases sobrecalentados salen al exterior. Es el final de un viaje de 25 millones de años desde el centro de la Tierra, muy abajo. En este mundo ácido y tóxico, donde la presión es cientos de veces más alta que sobre la superficie, es donde se produce la química básica de la vida. Gases que normalmente borbotearían fuera reaccionan enérgicamente con la densa agua marina de la Antártida, rica en oxígeno. Los minerales calientes que llevan tanto tiempo dando vueltas en el interior del planeta se disuelven en el agua salada. Ahora reaccionan con el oxígeno y se convierten en poderosos materiales llamados nutrientes. El agua marina, ahora llena de minerales del interior de la Tierra, emerge a través de respiraderos hidrotermales. Las criaturas vivas se pelean para beneficiarse de ellos. Las bacterias son las primeras en colonizar los respiraderos. Estos diminutos organismos crecen en condiciones así de fértiles. Pronto, criaturas más complejas comenzarán a alimentarse de estos microorganismos, y ellos al mismo tiempo se alimentarán de sí mismos. Los nutrientes son tan abundantes que no pueden usarse todos aquí. Las corrientes del océano se llevarán el excedente y lo transportarán por todo el mundo, llegando al final a la superficie. Otras corrientes erosionan los continentes de la Tierra, arrancando los minerales directamente de la roca. De vuelta en las zonas ricas en peces de Perú, las profundas corrientes marinas van subiendo a medida que se acercan al continente sudamericano, arrastrando una gran cantidad de nutrientes con ellas. Fitoplancton. Organismos vegetales microscópicos que hacen gran uso del agua, rico en nutrientes, y de la luz del sol. El dióxido de carbono se disuelve desde el aire, otorgando a estas diminutas criaturas unicelulares todo lo que necesitan para crecer con fuerza y reproducirse. Ahora se multiplicarán, convirtiéndose en miles de millones. Lo que comenzó como un pequeño parche de plancton prolifera exponencialmente y pronto podrá verse desde arriba. En tan solo 24 horas, 500 kilómetros cuadrados de océano pasan del azul al verde. El crecimiento del plancton dispara una de las mayores actividades alimenticias de la Tierra. Flujos similares de nutrientes que viajan hacia la superficie generan proliferaciones de plancton en otros lugares.
Dichas extensiones de plancton, vistas desde aquí como grandes franjas verdes, pueden cubrir prácticamente un quinto de los océanos del planeta. El plancton es la base de la cadena trófica y transporta los minerales de la Tierra directamente hasta los miles de millones de toneladas de seres vivos que habitan los océanos. Los minerales que han pasado millones de años circulando dentro de la Tierra ahora forman los bloques que constituyen la vida marina. En 24 horas más, el plancton que no ha sido devorado volverá a sumergirse hasta el abismo, llevándose el carbono y los minerales que ha ingerido hasta el fondo marino. Se quedará ahí durante varios milenios, formando una espesa capa de diminutas carcasas de hasta un kilómetro de profundidad. Al final, una gran parte volverá a emerger durante el siguiente paso del sistema y proporcionará las sustancias químicas necesarias para continuar con la cadena de la vida sobre la Tierra, de la forma más inesperada. Este proceso juega un papel fundamental a la hora de dar forma a la comida que consumimos y al aire que respiramos. Incluso mantiene la superficie más rica del planeta, la selva amazónica. Para ver cómo funciona, tenemos que visitar uno de los lugares más secos y polvorientos de la Tierra, el violento Sáhara. Los sistemas de la Tierra funcionan a ritmos muy diferentes. Algunos, como el clima, son rápidos. Otros requieren milenios para completar un único ciclo. La moderna tecnología por satélite ha revelado cómo encajan lo lento y lo rápido, y el resultado es extraordinario. Esta agostada tierra, la del desierto del Sáhara, en África, fue una vez exuberante y verde. Pero incluso hoy en día juega un papel clave en el ciclo de la vida sobre la Tierra. Es mayo, el punto más álgido de la estación seca. Manadas de camellos viajan a través de una de las regiones más desprotegidas del Sáhara, un antiguo mar interior que se secó hace 5.000 años. La depresión de Bodele. El suelo que hay a sus pies, llamado diatomita, está formado por antiguos cadáveres de plancton. Es rico en compuestos de hierro y fósforo, dos elementos que todos los organismos necesitan para sobrevivir. Lo que es aún más significativo es que estos granos de arena, en tan solo 6 días, dotarán de vida a la selva tropical, a más de 8.000 kilómetros de distancia.
Solo es necesario que una lámina de diatomita salga volando para comenzar el proceso de renacimiento. La lámina se fracturará en un fino polvo que el viento se encargará de transportar. Pronto, más láminas microscópicas llenarán el aire. Este modelo, hecho con datos de un satélite llamado Meteosat, nos muestra el ritmo diario del polvo. Aquí se ve una nube elevándose desde el desierto. El polvo se eleva con una sorprendente precisión, a mediodía, todos los días. Lo que comenzó siendo un proceso microscópico es ahora una enorme tormenta de arena. Mide unos 100 pisos de altura y tiene varios cientos de kilómetros de ancho. La nube de antiguo plancton ahora está recorriendo África. En la costa occidental, el polvo se ve arrastrado hacia arriba, hacia el cielo, y comienza un épico viaje a lo largo de todo el Atlántico, gracias a los imperantes vientos. Los satélites revelan que 54.000 toneladas de polvo se transportan a unos 8.000 kilómetros hasta el Amazonas en un solo día. Es aquí, en estas nubes, sobre la selva, donde el antiguo plancton renace de una forma espectacular. Los minerales del polvo se disuelven en las gotitas de agua y caen sobre el Amazonas en forma de lluvia. Las precipitaciones caen de forma incesante a lo largo de lo que se conoce como la estación lluviosa del Amazonas, repartiendo un total de 40 millones de toneladas de polvo africano sobre la selva que hay debajo. Lo que una vez fue plancton ahora pasa al suelo y a las raíces de los árboles, revitalizando la selva. El proceso de fertilización del Amazonas por el polvo sahariano ha permanecido invisible para los humanos hasta la llegada del satélite llamado Terra. Los instrumentos de Terra son tan sensibles que no solo pueden observar cómo emigra el polvo hasta el Amazonas, sino que también pueden medir el crecimiento de la nube desde el espacio. Es posible ver lo que ocurre al final de la estación lluviosa, cuando vuelve el sol. Por primera vez en 6 meses, el sol brilla directamente sobre la selva. El resultado es una explosión de crecimiento. Por cada hoja que hay ahora, aparecerán 3 más en tan solo 10 días. Una oleada verdosa cruza el continente. La
La migración del polvo de Bodele hasta el Amazonas es solo uno de los miles de procesos similares que distribuyen minerales fundamentales a hábitats de todo el mundo. Desiertos, montañas y antiguos sedimentos, cada uno tiene una composición diferente y participan en la cadena de la vida de mil formas distintas. Cada suelo único de este planeta depende de estos procesos. Las grandes llanuras de América del Norte están formadas por sedimentos glaciares, perfectos para la producción de maíz y trigo. En Bangladesh, gracias a la erosión del Himalaya, el delta del Ganges es rico en hierro, un ingrediente esencial para el cultivo de arroz. Otros minerales se transportan a través del aire, agua y hielo por todo el globo. Y esto ha permitido que las plantas den una nueva y diferente forma a nuestro planeta. Las plantas son algo más que un producto de la tierra. A fin de cuentas, son una poderosa fuerza que durante más de cientos de millones de años ha modificado el planeta. Han cambiado la composición de la atmósfera y han definido lo que somos los humanos, dando forma a muchos aspectos de nuestro cuerpo e incluso de nuestra mente. Otra extraordinaria vista de la Tierra, obtenida desde el espacio. Esta imagen por ordenador nos muestra el ritmo diario que siguen gases invisibles como el oxígeno o el dióxido de carbono en el aire. Pero estos materiales tan importantes para la vida no se producen a través de un proceso geológico, sino a través de billones de diminutas respiraciones más abajo. Para ver cómo funciona, tenemos que volver al Amazonas. Esta selva tiene una antigüedad de unos 50 millones de años. Es uno de los sistemas vivos más antiguos de la Tierra. Su biodiversidad es tal que la mitad de todos los seres vivos del planeta viven aquí. Unos 6 millones de kilómetros cuadrados de extensiones verdes. Al igual que la Antártida o el desierto del Sáhara, este antiguo ecosistema juega un papel fundamental en los ritmos de todo el planeta. En este caso, el proceso comienza en diminutos agujeros que hay en la parte inferior de miles de millones de hojas. Durante el día, las hojas recogen dióxido de carbono del aire. Convierten el carbono en azúcar y liberan un gas volátil al que llamamos oxígeno. De su vida, un árbol liberará millones de metros cúbicos de este preciado gas. Cada día,
el Amazonas procesa un quinto del oxígeno de todo el mundo. Durante décadas se ha considerado el pulmón del planeta. Pero ahora, los satélites nos están ayudando a ver que en realidad no es tan simple como eso. El satélite Terra ha observado recientemente que la mayoría del oxígeno que produce el Amazonas se reabsorbe en la selva durante la noche. Para liberar el exceso de oxígeno se necesita un paso más. Cada 24 horas, 2 millones de toneladas de sedimentos pasan desde la selva al extenso río Amazonas. Los sedimentos se dirigen a unos 6.000 kilómetros al este y llegan al delta del Amazonas. Aquí, el plancton del agua absorbe los sedimentos y con aún más luz del sol y dióxido de carbono del aire, la población de plancton explota una vez más. La floración libera una cantidad de oxígeno tan enorme que puede verse desde el espacio. La mitad del oxígeno de la atmósfera procede del plancton. Estas diminutas criaturas son los auténticos pulmones de la Tierra. Gracias a ellos se mantiene el preciado equilibrio del aire y al final esto permite que tenga lugar el siguiente eslabón de la cadena de la vida. Una atmósfera rica en oxígeno permite que existan criaturas más complejas y dinámicas. Criaturas que pueden moverse rápidamente utilizando colas, alas, brazos y piernas. De hecho, el equilibrio de gases en el aire define el tamaño de nuestros cuerpos y, en última instancia, controla prácticamente todo lo que somos. Pero parece ser que el oxígeno plantea un inconveniente. Es tan volátil que puede desencadenar violentas y desmedidas reacciones, de las cuales la más peligrosa es el fuego. Incluso este infierno es solo otra pieza del complicado puzzle que es la Tierra. Octubre. Un enorme incendio se desata en Yukón. Estas llamas devastarán 25.000 kilómetros cuadrados de bosque en menos de una semana. Al mismo tiempo, en Siberia, 4.000 hectáreas de bosque están ardiendo también. Pero incluso esta es solo una pequeña parte de la influencia del fuego a lo largo de todo el planeta. Visto aquí como miles de puntitos rojos, la Tierra se ve arrasada por incendios todos los días. El fuego es otro de los importantes sistemas de la Tierra. Juega un papel fundamental en el ciclo de los seres vivos.
para verlo en acción es el bosque boreal del norte de Canadá. Este bosque de abetos tiene una relación especial con el fuego. Aquí, árboles enfermos y muertos permanecen prácticamente inactivos, al igual que el frío. Encerrados entre estos árboles están los ingredientes necesarios para crear nueva vida. Pero si se quedaran así, estos árboles necesitarían cientos de años para descomponerse. El fuego puede acortar este proceso y reducirlo a cuestión de horas. La mayoría de los incendios naturales comienzan del mismo modo, con un rayo que cae desde el cielo. El abeto es el combustible perfecto. Arde con tal facilidad e inmediatez que una simple chispa es capaz de desatar un enorme incendio. Así es como el volátil oxígeno hace gala de su lado más letal. El oxígeno del aire caliente establece nuevas conexiones con los átomos de carbono que hay en la madera de los árboles. Esto genera calor, lo que hace que el oxígeno se adhiera aún con mayor rapidez, creando a su vez más y más calor. Las llamas se intensifican. A medida que el infierno va ardiendo, se libera la energía del sol que se había almacenado en el interior de las plantas durante su crecimiento. Y eso es el fuego. Si vemos un incendio arder, seremos testigos del poder del sol, liberado de la vida que lo ha almacenado durante tanto tiempo. En cuestión de horas, lo que empezó como una chispa convierte muchos cientos de hectáreas en un bosque de llamas. La materia orgánica que estos árboles habían almacenado durante cientos de años se convierte rápidamente en cenizas. Estas llamas también acaban con los organismos enfermos y muertos que habitaban la selva y los reciclan, devolviendo sus minerales al suelo. Si vemos el fuego desde este punto de vista, se convierte en un precioso proceso de regeneración y renacimiento. El fuego ha estado a nuestro alrededor desde que las plantas evolucionaron. Producen oxígeno y al mismo tiempo hacen crecer los materiales necesarios para arder. Pero las plantas no solo hacen que el fuego sea posible, muchas también dependen de él. El abeto, por ejemplo, ha evolucionado para soltar sus semillas en los restos cenicientos de un incendio. Desde el espacio podemos ver el efecto que los incendios tienen en todo el mundo. Un instinto de crecimiento sigue a cada incendio. Los fuegos mantienen la salud de muchos de los hábitats de nuestro planeta. Se trata de ecosistemas que, si no, se estancarían en vez de regenerarse. Los satélites revelan cómo el fuego, el clima, el agua y el hielo se combinan para mantener el ciclo de la vida. Todo está interconectado.
en un antiguo y complejo sistema. Pero incluso esto es solo el comienzo de lo que los sistemas están descubriendo. Pueden analizar y explorar cómo reacciona la Tierra a las influencias externas. Y no hay mayor influencia que la de nuestra estrella local, el Sol. A medida que la Tierra rota cada 24 horas, el planeta responde al extraordinario poder del Sol. Cada día, 170 millones de gigavatios, más de 7.000 veces la energía que consume la humanidad, caen sobre la superficie, poniendo en marcha una oleada de actividades que nunca cesan. Al amanecer, las plantas y el plancton comienzan a hacer la fotosíntesis, utilizando la luz para fabricar azúcares y almidón, la base de la cadena trófica. La principal fuente de energía de prácticamente todos los seres vivos. La luz del sol marca el ritmo de los vientos y el clima alrededor del globo. Cuando el viento se enfría por la noche, provoca muchas de las precipitaciones de la Tierra. Nosotros también formamos parte de este patrón circadiano, construido para responder a la llegada diaria de energía procedente del Sol. Las células de nuestro cuerpo necesitan sol para crear vitaminas en nuestra piel. Incluso las rutas de vuelo de los aviones revelan nuestra íntima relación con el sol. Los aviones vuelan hacia el oeste por las mañanas para ampliar el día y hacia el este por las tardes para reducir la noche. Pero irónicamente, la mayor amenaza de esta disposición equilibrada con tanta precisión procede del mismo lugar que permitió que existiera. La energía procedente del Sol. El satélite SDO registra la radiación ultravioleta liberada por nuestra estrella. Partículas cargadas, fracciones de átomos, protones, electrones y neutrones se emiten constantemente junto con enormes impulsos de radiación electromagnética. Pero ocasionalmente el Sol arroja lo que se conoce como eyección de masa coronal. Esta imagen por ordenador muestra una nube de plasma de millones de kilómetros de ancho, acercándose a la Tierra a toda velocidad. Si estas partículas solares tuvieran libertad para chocar contra la superficie de la Tierra, provocarían serios daños a cualquier ser vivo, mediante la creación de mutaciones letales en su ADN. Afortunadamente, la Tierra tiene un sistema de defensa. Un escudo de fuerza invisible llamado magnetosfera, que rodea nuestro planeta, visualizado aquí con un nivel de detalle sin precedentes. Estas imágenes están generadas por datos de 5 satélites magnéticamente sintonizados. Bajo el nombre de CEMIS, esta red de satélites nos muestra cómo dicho escudo de fuerza recibe un bombardeo constante por parte del Sol. La forma del escudo procede de la tensión constante de la radiación que le golpea. Una nebulosa de 320.000 kilómetros de diámetro.
A medida que las constantes oleadas de partículas solares golpean la magnetosfera, muchas de ellas son desviadas. Pero cuando llega la eyección de masa coronal, las partículas cargadas consiguen atravesar el campo magnético de la capa exterior. Estas partículas quedan libres ahora para continuar su camino hacia el planeta. El escudo magnético interno de la Tierra dirige la radiación hacia los polos, desencadenando una de las vistas más extraordinarias de la naturaleza: las auroras boreales y australes. Y aquí podemos ver la segunda capa de defensa de la Tierra. Unas franjas gigantes de plasma recorren el planeta de arriba a abajo, rodeando tanto el polo norte como el polo sur. Cuando llegan a la atmósfera superior a una velocidad extrema, despiertan las moléculas del aire. El proceso hace que las moléculas de aire brillen. El oxígeno emite los colores rojo y verde, el nitrógeno, el azul. La energía que de otra forma mutaría toda la vida sobre la Tierra se disipa gracias a la atmósfera superior. De esta forma, la Tierra se ha protegido de la letal radiación del Sol durante millones de años. Pero incluso este extraordinario mecanismo es solo una parte de cómo nuestra atmósfera protege la vida. Abajo hay sistemas mucho más poderosos aún, sin los cuales no existiría ninguna forma de vida. La atmósfera de la Tierra es un recurso delicado. Una fina capa azul que encapsula nuestro mundo. El bombardeo de luz solar y calor someten a esta fina capa de oxígeno y nitrógeno a un increíble estrés y a mucha tensión. Fuerzas tan poderosas que, si no se revisaran, acabarían desgarrando nuestra atmósfera. Es de noche en el espacio. La Tierra resuena por los rayos. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional a veces se sorprenden por la intensidad y frecuencia de las tormentas eléctricas que tienen lugar bajo sus pies. ¿Por qué la Tierra necesita estas incesantes tormentas? La respuesta es clara si la vemos desde arriba. La atmósfera de la Tierra busca el equilibrio. Cada día, la fuerza combinada de luz solar y vapor crea 40.000 nubarrones. Las nubes van almacenando grandes cantidades de carga eléctrica. Cada media hora se generan 100 megavatios dentro de una nube normal. Suficiente energía para abastecer la ciudad de Toronto durante un minuto.
equilibrarse, deben transmitir la energía negativa hacia el suelo, en forma de rayos. Pero al mismo tiempo, transmiten una carga positiva hacia arriba, hacia el cielo. Una gran columna de cargas emerge de cada nube. Esa fuerza invisible se mueve casi a la velocidad de la luz, hacia la capa exterior de la atmósfera. Esta es la ionosfera, un velo muy fino formado en su mayor parte por hidrógeno y helio. Ahora, por primera vez, es posible ver una carga eléctrica interactuar con este extraño suceso. La ionosfera actúa como un conductor eléctrico. Distribuye las cargas alrededor de todo el planeta. Y ahora sabemos que, sin este circuito eléctrico global, podría no existir ningún tipo de vida. Todo tiene que ver con una increíble reacción química que tiene lugar dentro de las nubes cuando cae un rayo. La carga eléctrica que hay dentro de una nube crece hasta que es tan fuerte que el aire se rompe en iones. Entonces, se forma un diminuto camino por el que puede fluir una corriente eléctrica. En cuestión de una milésima de segundo, se produce un rayo. Tiene el tamaño de un pulgar humano, aunque 5 veces la temperatura de la superficie del Sol. A medida que arde a través del aire, este rayo de energía separa las moléculas de nitrógeno del aire. El oxígeno se entrelaza con el nitrógeno, creando una sustancia llamada nitrato. Aproximadamente cada día se transportan 14.000 toneladas de nitrato por todo el mundo, a través del clima. Caen al suelo en forma de lluvia. El nitrato es fundamental para casi todas las formas de vida. Desde la fotosíntesis de las plantas hasta la respiración de organismos más complejos, el nitrato lleva millones de años provocando reacciones químicas clave en los seres vivos. Si observamos la Tierra igual que lo hacen los satélites, descubriremos la existencia de un complejo mecanismo que da forma a cada momento de cada día y posibilita el latido de cada corazón que hay sobre el planeta. Pero aún falta una parte de este sistema. Y es el profundo e innegable efecto de una especie animal, la raza humana.
Observar la Tierra desde el espacio nos ha permitido revelar un sistema de complejidad oculta, entretejido a todos los niveles. Procesos a cámara lenta se conectan con otros que tienen lugar en microsegundos. Abundan los innumerables ciclos. Los ciclos de muerte, descomposición, regeneración y renacimiento. Desde la incesante energía del agua y la fuerza del sol, hasta las fuerzas electromagnéticas que tienen lugar a nuestro alrededor. Cada interacción revela un equilibrio delicadamente configurado. La raza humana es el último fenómeno natural. Una consecuencia directa de un sistema que ha creado y mantenido la vida durante 3.000 millones y medio de años. Hemos desarrollado la inteligencia. Este simple hecho nos ha permitido formar parte de los antiguos procesos de la Tierra. Hemos transformado el planeta explotando el complejo sistema que nos ha dado la vida. Nuestra capacidad de controlar nuestro hábitat ha dado lugar a un rápido crecimiento de la población y a nuestra dominación como especie. Hoy, nuestros efectos pueden percibirse a lo largo del 80% de la masa continental. Incluso hemos extendido nuestra mano hasta el espacio. Y ahora, por fin, estamos empezando a entender cómo funciona el mundo y cuál es nuestro lugar en él. Se trata de una época fundamental en la historia de la Tierra. Si miramos al planeta como lo hacen los satélites, veremos que nosotros mismos nos hemos convertido en una fuerza global. Ya fabricamos más nitrato que los rayos. Producimos más sulfuro que todos los volcanes del mundo. Liberamos más CO2 del que captura el Amazonas. Nuestras ciudades generan polvo, desencadenan tormentas eléctricas y afectan a las precipitaciones. Tenemos impacto en la mayoría de los ciclos de la Tierra. Si lo vemos desde el espacio, la influencia de la raza humana puede considerarse un proceso natural. Los gases liberados por barcos y aviones, coches y centrales eléctricas están provocados por un animal que la misma Tierra ha desarrollado. Pero hay una diferencia fundamental. Al contrario que los volcanes, los movimientos de las corrientes marinas o el oxígeno liberado por los bosques y el plancton, tenemos la opción de decidir lo que hacemos. Los satélites no solo nos permiten comprender nuestro impacto en el mundo, sino que también nos permiten tomar decisiones informadas sobre nuestro continuado consumo de sus recursos. Nuestros ojos en el espacio nos están mostrando cómo mantener el equilibrio que conserva el mundo natural.